Hola amigas y amigos, bienvenidos sean todos ustedes a mi canal en YouTube y a mi página en Facebook. Les saluda su amiga Milagros, Ena. En este video tutorial vamos a aprender a tejer una prenda muy hermosa como es este vestido para damas. Está tejido con el punto arañitas, que a la vez les voy a mencionar es parte de las prendas que ya hemos aprendido a tejer en mi canal y en Facebook. Por ejemplo, vamos a tejer primero estas copas que en un primer video lo elaboré para un top. Tan solo tejí una arañita. Luego ya le coloqué flecos. Y para un segundo video del top nada más alargué la prenda para convertirla en una blusita. Ustedes han podido apreciar ahí en las fotos y los videos cómo nos quedó la blusa. También aquí les voy a colocar las fotos. Luego, a medida que avanzamos más el largo de nuestra prenda, ahora para este video vamos a aprender a tejer dos modelos de vestido. Como es uno con falda corta, tipo una mini falda, y el segundo modelo de vestido es un vestido largo con una abertura en la pierna. Bien, ustedes pueden tejer de diversas maneras su prenda con este punto, un top, una blusa o dos modelos de vestidos como les estoy mostrando en las fotos. Bien, ahora para tejer todo el vestido vamos a utilizar 600 gramos de hilito delgadito como es en este caso que estoy utilizando Silvia Rocks. Es un hilo muy conocido, muy popular aquí en Perú y fácil de conseguir. Bien, para mis amigas que son del extranjero, van a buscar un hilito igual. Para estas prendas les recomiendo un hilito bien delgadito. Y de acuerdo a eso ya van a elegir su ganchillo. Yo por ejemplo estoy utilizando el ganchillo de acero número, puede ser el 4, el 5 o el número 6. Son ganchillos delgados para tejer este tipo de hilos delgaditos. Bien, ahora nos vamos con el paso a paso. Bien, amigas y amigos, lo primero que vamos a elaborar son las copas para nuestra prenda. Este es el modelo de copa que vamos a prender. Tan solo lo vamos a realizar con puntos altos y cadenitas. Bien, esto para que lo puedan aplicar en este tipo de prendas. En tops, pueden apreciar aquí, hermosos tops. En blusas, también ya aplican el largo de algún punto. En vestidos, con puntos intermedios aquí, pueden apreciar, entre las copas o también un vestido para la playa. Ahí están las copas de este vestido y luego aplicamos un punto. Bien, quiero que aprecien aquí en base a qué he tomado este modelo, para que a ustedes también su prenda les quede exacto a su medida. Pueden apreciar aquí, tengo tejido las dos copas de nuestra prenda, solo la parte de arriba. Está a la medida del brasier, a la medida. Incluso en esta parte de abajo. Pueden apreciar aquí también abajo. Incluso lo que cubre a nuestro busto. Ahora les voy a mostrar la parte de la espalda. También pueden apreciar en esta parte cómo cubre nuestro brasier. Lo importante aquí es que esta prenda cubra y que no se les vea la prenda así, uno arriba y el otro abajo. Así, exacto les debe de quedar. Ahí está, aquí termina la copa y luego ya comenzamos a cubrir lo que sería nuestro brasier para que no se vea eso al momento de usar. Ahí está, también aquí cubre todo esto. Damos la vuelta. Igual en esta parte. Bien, para comenzar a tejer estas copas de nuestra prenda, se comienza a tejer desde esta parte. Necesitamos esta medida primero. Y luego ya vamos tejiendo en ambos lados, haciendo aumentos aquí en la mitad, hasta que nuestra copa cubra nuestro busto. Esta medida de aquí, ¿cómo lo vamos a conseguir? De esta forma. Por ejemplo, cuando nos medimos el contorno de busto, lo realizamos de esta forma. Entonces, desde esta parte nada más, es donde yo mido hacia abajo la profundidad de nuestro busto. Solo hasta donde queda debajo. Así,
como cuando, ven la prenda ustedes, esto está exacto hasta debajo del busto. Bien, eso es la medida de 8 centímetros. Ahí está, pueden apreciar. Yo voy a utilizar 8 centímetros. Con esa referencia es lo que vamos a tejer nuestras copas para talla S. Bien, como les mostré, la prenda que voy a realizar es para talla S, tal cual es mi maniquí. Aquí también tengo las medidas de XS, más delgado que el maniquí, y también talla M, L y XL. Estas son las medidas que tiene como referencia estas tallas. Vamos a aplicar esto. Igual, sigue las mismas indicaciones si eres talla M, L, XL. Es para cualquier talla las indicaciones que vamos a dar. Ahora, estas copas que vamos a aprender a tejer, lo puedes aplicar así de una capa nada más. Pueden apreciar aquí, de una sola capa nuestra copa. O también de doble capa, así de esta manera, doble. Ahora se preguntarán por qué voy a tejer de una capa o de dos capas nuestras prendas. El paso a paso es lo mismo, simplemente de una capa y de dos capas. Bien, tengo aquí, por ejemplo, estas imágenes son del internet, no son mis tejidos. Por ejemplo, aquí tenemos un top. El top, por lo general, se usa sin el brasier. Así nada más, sin brasier. Les recomiendo tejer así de dos capas para que sea mucho más gruesito y que nuestro busto no se note por los agujeritos de estos puntos altos. Ahora, si no aplican así de dos su tejido, pueden también aplicar ustedes en estas copitas de brasier. Pueden apreciar aquí, por dentro le colocan eso y encima ya quedaría su tejido para un top, para que se sientan más cómodas al usar este tipo de prendas. Para la blusa también serían las dos opciones, igual. Y lo mismo es para los vestidos. Es decisión de ustedes de acuerdo a cómo se sientan cómodas. Ahora, si es tu vestido para la playa, eso sí, como vas a llevar tu bikini, te recomiendo tan solo de una capita, para que no te salga muy gruesito esta parte. Bien, estas son unas pequeñas indicaciones para que puedas decidir si lo tejes de una capa o de dos capas. Bien, lo primero que vamos a aprender es a tejer una de las copas para nuestra prenda. Luego ya lo demás es repetición. Vamos a tomar como referencia los 8 centímetros que les mencioné. 8 centímetros. Bien, a medida que voy avanzando la copa, les voy a ir dando las medidas para la talla S. Pero si eres otras tallas, también lo importante, como ya te hice ver en el maniquí, es que esta copa tiene que cubrir todo tu busto. O tomando como modelo tu propio brasier. Bien, entonces, tengas el material que tengas, el que hayas elegido, primero nudo de inicio. Así. A partir de aquí, con la medida que tengo, yo voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a tejer 25 cadenas. Bien, tengo aquí mis 25 cadenas. Esto va a depender mucho, como siempre les digo en cada video tutorial de tejido, que para hacer una prenda influye mucho tu material, que es el hilo, el ganchillo y tu manera de tejer. Ahora, aquí yo tengo 25 cadenas que miden 8 centímetros, pero en tu caso, quizás tu hilo es más gruesito o también puede ser más delgado que esto. Lo importante es la medida de acuerdo a tu talla. La medida. Puedes tener menor cantidad o mayor cantidad en esta parte. El paso a paso es el mismo. Bien, yo estoy tejiendo una talla S. Tengo 25 cadenas que miden 8 centímetros. Aparte de las cadenas que tú tengas aquí, sea la cantidad que has elegido, vas a tejer aparte dos cadenitas más. Vamos a formar nuestro primer punto representado por tres cadenas. Entonces, vamos a contar 1, 2, 3, en la cuarta cadena un punto alto. Este punto alto ya sería el número 2. Las cadenas son el primer punto, el punto alto número 2. Y ahora, cadena por cadena que tienen en la base, tan solo un punto alto. Nada más.
Ahí está, tengo 3, 4. En la cadena que sigue, otro punto alto, 5. De nuevo, 6 y así. Cadena por cadena, todo lo que tengan aquí tejido. En mi caso yo tengo 25 cadenas, voy a tejer 25 puntos altos contando también con estas cadenitas del principio. Bien, lo que acabamos de tejer es base o primordial para poder tejer toda la copa de nuestra prenda. Toda la copa. Aquí está. Y ahora tan solo vamos a tejer vueltas completas. Toda esta parte hacemos el aumento aquí y regresamos. Y de nuevo así. Haciendo aumentos en esta parte. Vamos a cubrir ahora todo nuestro busto con estos puntos. Bien, esta tan solo es una fila de referencia. Vamos a tejer ahora la primera fila. Comenzamos. Tres cadenas voltean su tejido. Voy a volver a tejer los puntos que tengo ya en la base. Estas cadenas pertenecen a este punto alto. Paso a este punto y vuelvo a aplicar punto alto. Y así, punto por punto que ya tienen en la base, van a tejer tan solo punto alto. Ahí está, todo. Hasta este último punto alto. Este, en las cadenas no, solo hasta aquí. La cantidad que tengan aquí, recuerden, es variable. De acuerdo a tu talla, de acuerdo a tu material, tu ganchillo. Ahí está. Tan solo puntos altos. Ya estoy llegando aquí al último punto alto. Ahí también otro punto alto. Bien, hasta aquí me voy quedando. En esta parte vamos a realizar los aumentos. Vamos a tejer debajo de estas cadenitas, primero, tres puntos altos. Uno, dos y tres. Ahora, una cadena de separación, nada más. Vuelvo a repetir tres puntos altos. Uno, dos y tres. En esta primera vuelta solo se hace este aumento de tres, una cadena y tres puntos altos. Los demás tan solo se aplican de dos. Bien, debajo de estas cadenitas entonces tenemos seis puntos. Ahora voy a regresar para completar la vuelta. Cadena por cadena con un punto alto, nada más. Ahí está, pueden apreciar cadena por cadena. Bien, van a completar hasta el último punto. Bien, completé aquí nuestra primera vuelta. Aquí está, por aquí hemos comenzado, aumento y hemos regresado. Hasta el último punto. Ahora, voy a repetir la misma secuencia. Tres cadenas voltean su tejido. Voy a tejer de nuevo punto por punto todos estos puntos de la primera vuelta. ¿Hasta dónde? Hasta este último punto antes de la cadenita donde vamos a realizar los aumentos. De nuevo entonces, punto alto. Recuerden, estas cadenas pertenecen a este punto, el último. Pasamos al segundo punto y aplicamos punto alto. Vamos a tejer lo mismo. Ahí está, tan solo punto alto hasta aquí. Estamos en la segunda vuelta. Bien, he tejido hasta donde les he mencionado. Tan solo puntos altos hasta antes de la cadena. Aquí en la cadena vamos a tejer de aumento ahora tan solo dos puntos altos. Ahí está, tan solo dos. Ahora de nuevo una cadena y en el mismo lugar otros dos puntos altos. Dos. Nada más. A partir de aquí, tan solo este va a ser el aumento, la cantidad. Ahora lo demás, de nuevo, tan solo puntos altos. Ahí está, puro punto alto.
Van a completar de igual forma hasta el último punto alto. Incluso aquí vamos a tejer ya un punto en la cadena para tener los puntos exactos. En esta parte tienen la misma cantidad que en esta parte. Esta es la segunda vuelta. Bien, estoy aquí ya por completar la segunda vuelta. Entonces, aquí en la cadena, punto alto. Esto no se olviden. Con este punto todavía tenemos exacto todo. Ahí está, punto alto en la cadena. Bien, hasta ahí vamos dos vueltas, aparte de esta fila de la parte central. Vamos a tejer de nuevo tres cadenas, voltean su tejido y ahora ya vamos a tejer la tercera vuelta, que es la misma secuencia de la segunda vuelta. Lo mismo, vamos a tejer puntos altos hasta este último punto y aquí en la mitad vamos a hacer los aumentos. Nada más. Es lo mismo ya a partir de aquí. Bien, estoy completando la tercera vuelta en la primera mitad. Ahora, lo que les mencioné, tengo aquí tejido hasta el último punto alto. Aquí en la cadena es el aumento. Voy a tejer dos puntos altos. Cadena en el mismo lugar, dos puntos altos. Como ven, es repetición nada más. Y de nuevo, los puntos que ya tengan en la base vuelven a repetir. Todo hasta llegar aquí, incluso en la cadena, un punto alto como también tejimos en la vuelta anterior. Ahí está. Recuerden, esta cantidad es la misma que esta mitad. Bien, esta sería la tercera vuelta. Bien, completé la tercera vuelta y de esta manera ya nos va quedando. Noten aquí cómo va formando esta parte. Ahí está, tan solo se aumenta dos puntos, una cadena y dos puntos altos, nada más. Ahora, de esta forma van a seguir la secuencia hasta cubrir, como ya les vuelvo a repetir de nuevo, hasta que cubran su busto. Ahí está. ¿Cuántas vueltas yo he tejido? He tejido, sin contar esta fila del centro, tan solo las vueltas completas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vueltas. Los aumentos tienen la misma cantidad hasta la última vuelta. Una cadena de separación también tienen. Ahí está. Esto es lo que voy a avanzar para continuar nuestra prenda. Igual, ustedes van a avanzar hasta que cubran todo su busto. Bien, completé lo que les mencioné. Tengo aquí ya las 11 vueltas que yo necesito para la talla que estoy aplicando. Ahí pueden apreciar cómo forma la copa. Ahora también les voy a dar la medida de lo que yo voy avanzando. Esto, recuerden, es de acuerdo al tamaño de su busto. Bien, ¿qué medida les voy a dar? Esta parte. Esta parte, sin estirar mi tejido, tiene un aproximado de 18 centímetros. 18 centímetros en esta parte. Ahora, también si quizás desean en esta parte, solo hasta la mitad, vamos a medir para que tengan como una referencia. Esto es curva, así que vamos a medir así, medio curva. También tiene esa medida aproximada. Ahí pueden apreciar. 18 centímetros. 18. Y aquí también, si les sirve de guía también, pueden tejer la mitad de lo que han comenzado, de la mitad de su tejido. Pueden apreciar aquí, voy a unir esto aquí, y aquí está donde tejimos el primer aumento. Es un aproximado de la mitad. Ahí les quedaría bien ya la copa para su prenda. Bien, una vez que ya tienen elaborada la copa, si desean tejer así de una capa nada más, adelantan el video para que vean ya cómo vamos a unir a la otra copa y también tejer todo lo que falta. Pero si desean aplicar doble copa, les voy a enseñar cómo fue que uní esta parte y también esta parte. Ahí está, para que les quede de esta forma ya. Igual, así tejan tan solo uno. Es el mismo procedimiento para unir ya
después con la otra copa. Bien, una vez que ya tienen su tejido así, su copa, van a realizar otra copa y vamos a unir esta parte con esta parte. Pueden poner bien en esta parte delantera o también en la parte de atrás. Es lo mismo, ya que los dos están tejidos con la misma cantidad de puntos. Lo mismo, no he modificado nada, es la misma cantidad. Bien, van a colocar también de esta forma los puntos que estén así iguales, para que sea mucho más fácil unir. Bien, comenzamos. Tengo aquí mi tejido. Desde el primer punto alto voy a unir con el punto alto de atrás y con medio punto. Ahí está. De nuevo, el segundo punto con el segundo punto de atrás, otro medio punto. Y noten, a la vez vamos a ir escondiendo este hilito. Tercer punto con el tercer punto de atrás, medio punto. Y de esta forma es como van a ir avanzando hasta el aumento. Hasta ahí nada más van a avanzar estos medios puntos y luego ya les indico que continúa. Ahí está, tan solo medio punto. Y les va a quedar así ya, unido. Bien, van a completar toda esta parte con medio punto. Exacto, ya que los dos son iguales, les va a quedar este punto alto con el último de atrás unido con un medio punto. Hasta ahí vamos a unir primero. Bien, como les mencioné, completé. He unido todo con medio punto. Ahí está. Ahora, cuando llegamos aquí en el aumento, en la cadena, debajo vamos a unir también con el espacio de atrás un medio punto. Tan solo uno. Y de nuevo volvemos a tejer el punto alto de la otra mitad con el punto alto de atrás. Medio punto. Y de nuevo repetimos todo. Es lo mismo ya. Ahí está. Van a completar de nuevo toda esta fila. Bien, he completado los dos lados uniendo con el medio punto, tal cual les indiqué. Y es así como formamos dos capas para nuestra copa. Ahí está, la copa para nuestra prenda. Cabe decir también que esto es mucho más fácil también hacer así con las copas de su brasier. Ahí está. Tan solo al contorno le tejen primero una vuelta con los puntos y luego ya unen, tal cual hemos unido aquí con medio punto, lo necesario. Bien, ahora continuamos. Yo estoy aplicando de dos capas. Aquí tan solo donde ya terminan el último medio punto, cortan su hilo y vuelven a tejer de nuevo el mismo paso a paso de las dos capas. Yo tengo aquí ya uno avanzado para poder seguir. Bien, esto todavía tienen que tejerlo ustedes. Ponen pausa al video y luego continúan. Bien, una vez que tejen la otra copa, sea de uno o de dos, vamos a dejar todavía aquí nuestro hilito. No corten. Ya no, en la segunda copa no corten el hilo. Vamos a tejer medios puntos en esta parte. Y también vamos a realizar unas disminuciones para que forme aún la curva en esta parte y formar mucho mejor la copa. Tengo aquí el último medio punto uniendo la cadena de aquí con la cadena de atrás. Ahora, una cadena en la fila del medio punto, otro medio punto. Y ahora, en esta fila vamos a tejer dos medios puntos, en el que sigue uno, en el que sigue de nuevo dos. Y así, vamos a intercalar. En esta fila y en el primer espacio con el espacio de atrás, dos medios puntos, uno y dos. Ahí está, dos. En la fila que sigue tan solo uno, en este espacio, el espacio de atrás, un medio punto. De nuevo, en la fila que sigue, este espacio con el espacio de atrás, dos medios puntos. Esta parte traten de tejer apretadito para formar nuestra curva. En el que sigue tan solo medio punto.
Ahí está. Y ahora de nuevo 2. Bien, es lo único que van a completar. 2 medios puntos y en el siguiente un medio punto. Van a llegar hasta esta parte. Bien, tal cual les mencioné, completé toda esta fila. Y pueden apreciar aquí, forma más aún esta curva. Esto va debajo de nuestro busto. Ahí está. Ahora, una vez que completan esto, aquí al último también en la fila del medio punto, otro medio punto. Ahí recién termina toda esta fila. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir con la otra copa. Vamos a poner tal cual estamos usando este. Ahí están los medios puntos por la parte de adelante. Esto vamos a unir aquí. Voy a unir una cierta cantidad de puntos. Será unos 2 centímetros aproximadamente, nada más. Como también, si no desean unirlo, tan solo pasan directo aquí a tejer lo mismo, nada más. Pero yo lo voy a unir un poco. Estoy por la parte delantera de las copas. Voy a poner así, este por el revés. Lo único que vamos a hacer es unir. Vamos a unir entonces este primer medio punto con el medio punto también de atrás. El primero. El primero de estos puntos, no de esta fila que estamos tejiendo. Porque ahí todavía vamos a completar con este. Ahí tengo un punto, paso al segundo, 2, 3, 4, continuamos, 5, 6, 7, 8 puntos. Ahí pueden apreciar, tan solo mide unos 2 centímetros. Tengo 8 puntos. Esto también depende de qué tan cerrado quieres esta parte para tu prenda. Puedes querer así bien abierto o también una cierta cantidad de puntos para que cierre y también lo puedes cerrar más arriba. No mucho, solo hasta esta parte, pero con este punto solo hasta aquí. Porque con las demás vueltas vamos a seguir cerrando. Bien, tengo unos 8 puntos. Ahora, para continuar ahí nada más y no romper nuestro hilo, vamos a deslizarnos para llegar a la fila que estábamos tejiendo primero. Tan solo deslizan. Ahí está. Ahora, ¿qué nos falta? Unir estas dos capas. De la misma forma, un medio punto aquí en la mitad que hemos tejido y continuamos. Esta primera fila con la fila de atrás y a la vez vamos a esconder este hilito. 2 medios puntos. En la fila que sigue, con la fila de atrás, 1 tan solo. De nuevo 2 en esta parte y en el otro 1. Ahí está. Lo mismo, van a completar y les va a quedar así de esta forma. Completan toda esta fila. Bien, tal cual les he indicado, he completado. Al final aquí también en la fila del medio punto, otro medio punto. Ahí terminaría lo que corresponde a la unión de las copas. Ahí está. Hemos unido de doble capa esta copa y esta. En esta parte con medio punto, aquí también unos puntos para unir. Y aquí disminuyendo para poder formar más aún nuestras copas. Ahí está. Y de esta forma nos ha quedado. Ahora, una vez que ya realizaron esto, vamos a continuar tejiendo, pero ahora parte de la espalda. Como les hice ver en el maniquí, esta copa ya abarca prácticamente todo su brasier de ustedes. Y en la costura, justo donde está ya para los tirantes de la espalda, eso es lo que también vamos a tejer nosotros, para que cubra esa parte. Y esto, como ya les mencioné, exacto queda ahí. Ahora, eso también es muy importante, sobre todo la medida. Vamos a avanzar un tirante así bien largo para poder unir en esta parte. Y esto tienen que medirse ustedes en su cuerpo.
o también de acuerdo a la medida que han tomado para la persona que le estén tejiendo esta prenda. Bien, ya hemos unido esta parte, esto también. Entonces, para tejer aquí, tan solo continuamos desde donde nos hemos quedado. Tengo uno, voy a completar dos, tres cadenas. Estas tres cadenas pertenecen a la fila de los medio puntos. Ahora en el siguiente medio punto, punto alto. Y tan solo voy a completar con puntos altos la medida que necesite. De acuerdo a lo que yo estoy tejiendo, he tejido aquí 16 puntos altos, contando con las cadenas. Tengo 4, 5, voy a completar 16. Tengo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ahí está. 16 puntos altos. Ahora, ¿qué medida tiene esto? Tiene una medida aproximada de 5.5 centímetros, como también pueden usar 6. Este es el ancho que voy a utilizar para la espalda. Ahí está, esta medida con 16 puntos altos. Cabe decir de nuevo que ustedes pueden tener menor o mayor cantidad de acuerdo a los factores que influyen para tejer. Lo que siempre les menciono, su hilo, su ganchillo, su manera de tejer e incluso la talla. Ahora bien, desde aquí nada más, tres cadenas. Voltean su tejido. Voy a tejer la misma cantidad de puntos que ya tengo en la base. Tengo aquí las tres cadenas, que es el primer punto. Paso al segundo punto, punto alto, 2, 3, 4 y así. Voy a completar de nuevo los 16. Esto es muy fácil de tejer, amigas. Tan solo es punto alto. Nada más. Ahí está. Tengo 14 puntos con este 15. Y nunca se olviden esto. En la primera cadena de estas tres es otro punto alto. Ahí está, pueden apreciar aquí 4, 8, 12, 16 puntos. De nuevo, tres cadenas, voltean su tejido. Vuelvo a repetir lo mismo. Tan solo puntos altos en la base. Bien, completan hasta este punto alto, incluso en la cadena otro punto alto. Fila por fila es tan solo repetición. Incluso, amigas, si no desean aplicar esta parte, aunque les recomiendo, si usan brasier, sí, para que no se les note la parte de atrás del brasier. Si no desean aplicar esto y tan solo usan las copas y no usan brasier, incluso de aquí nada más pueden continuar su prenda desde acá. Ya no tejerían esto, continuarían nada más desde aquí. Bien, ¿qué medida vamos a completar? Como ya les mencioné, esto es toda la espalda. Vamos a poner esto así como es. Esto, todo un tirante que abarca la espalda. Tal como tengo aquí, les voy a mostrar este tirante. Así. Fila por fila tan solo van a repetir lo mismo. Toda la espalda. Vamos a llegar hasta una cierta parte y unir de acuerdo a su medida. Aquí, por ejemplo, doblando. Queda a la mitad, doblando. Y eso que esta parte tiene más puntos. Las copas, como hemos reducido aquí, ya queda a la mitad de la prenda. Aunque esto tan solo es hasta aquí. Esto no llega a la mitad de nuestro cuerpo, hasta aquí. Igual esto hasta aquí. Y esto a la vez también cede. Por eso lo realicé de esta forma. Tejer de un costadito, para no tejer una base de cadenas, ya que las cadenas no estiran, pero este tipo de prenda sí. Incluso cuando hagan esto, tienen que medirse estirando, así, estirando la prenda. Ahí está, como ya les mencioné, esto hasta aquí recién es la medida.
Y esto también es hasta aquí todavía. Ahí llega la mitad del cuerpo. Pero como tenemos que estirarlo para que les quede pegado al cuerpo, se ve de esta forma. Bien, ¿cuántas filas tengo yo aquí en esta parte? Tengo 46 filas, pero esto tienen ustedes que medirse. Sin estirar mi tejido, ¿cuánto mide? Un aproximado de 35 centímetros. 35. Bien, voy a avanzar esta cantidad para que continuemos tejiendo los puntos altos y luego ya comencemos a rellenar con este punto. Bien, tal cual les mencioné, estoy completando aquí lo que corresponde a la espalda, así, con puntos de costado. Ahora lo que vamos a hacer es unir. Estoy por el revés de la copa aquí, pueden apreciar, está al revés los puntos. Esto sería así. Esta ya es la parte delantera de las copas. Ahí está. Y vamos a unir en esta parte. La medida también ya les mencioné. Aquí tenemos que unir. ¿Dónde se van a quedar o en qué parte de la fila? Por ejemplo, van a dejar su tejido así, en este extremo del tirante, para poder unir de aquí hacia arriba y continuar nuestro tejido. Bien, entonces vamos a unir. De esta manera quedaría por la parte delantera, pero esto tenemos que unirlo por la parte de atrás, del revés. Desde aquí, desde la fila del medio punto, hacemos pasar nuestro hilo, una cadena. Ahí ya queda unido el primer punto. Pasamos al segundo punto con el segundo punto de atrás. Medio punto. Ya tenemos dos puntos unidos. Son 16 en total, la misma cantidad de puntos que hemos tejido. Aquí tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así. Voy a completar los 16. Aquí tengo 14. Con este 15 y el último en la cadena, 16. Ahí está. Hemos unido tejiendo, amigas. Ahora sí, lo voltean. Y de esta manera nos va quedando nuestra prenda. Ahí está. Bien, una vez que ya tienen todo esto listo, estoy por la parte de la espalda, vamos a continuar tejiendo. Vamos a continuar tejiendo unos cuadraditos, toda esta parte de la espalda, las dos copas, pero antes de eso, aquí ya vamos a elaborar los tirantes. Ahí está. Van a quedar varias formas de cómo les va a quedar el tirante. Por ejemplo, aquí tengo otro que es igualito. Esto es lo que vamos a tejer, los cuadraditos. Pueden dejar así su tirante con esta vuelta de los cuadraditos. El tirante queda más delgadito. O si no, lo que voy a tejer luego. Con estos puntos. Ahí está. Garbanzos con piquito. Bien, para esto vamos a tejer. Ya tengo una, dos cadenas, dejamos un espacio, pasamos al siguiente, medio punto. Voltean su tejido y ahora una cadena. Desde el primer espacio o desde la primera fila, punto alto. Una cadena en el espacio, punto alto. Cadena en el siguiente espacio, punto alto. Y así,
es lo único que vamos a tejer. Punto alto, cadena, punto alto, cadena. Ahí está. Van a continuar así toda la fila. Hasta aquí aproximadamente. Bien, completé todos los cuadraditos de la espalda. Ahora, ¿cómo pasar a las copas? Vamos a realizar de esta forma. Una vez que lleguen aquí, estoy en la penúltima fila, cadena. Aquí en la última fila, punto alto incompleto. Ahí nada más se quedan, dejan un punto de la copa de aquí. Este punto, no este, este está tejido. Aquí no, pasan al siguiente. Punto alto incompleto. Cierran todo el punto con una lazada. Y desde aquí de nuevo, cadena, dejan un punto en la base, otro punto alto en el punto que sigue. Ahí está. Y así vamos a continuar de nuevo el mismo procedimiento. Ahí está, cadena, punto alto, cadena, punto alto. Vamos a rellenar así toda la copa, pero solo de esta parte hasta aquí. Bien, una vez que ya están completando esta parte de la copa, aquí tengo el punto exacto debajo de la cadena y ya no queda espacio para tejer. Entonces, cadena, ahí mismo, tejen el punto alto. Si les da exacto, muy bien, pero si no, como el espacio no es muy grande, no hay ningún problema. Bien, ahora, desde aquí nada más vamos a aplicar los tirantes. Esto se tienen que probar y también la distancia que necesitan para su tirante. Con cinta métrica o con un hilo, con algo, van a medir el tirante que necesitan. Y de acuerdo a la medida que necesitan, van a tejer en cantidad de cadenas. Eso es lo que vamos a hacer nada más. Esto tiene que quedar en su cuello y también que sobre para poder amarrar. Una de las tres formas como ustedes mejor prefieran. Aquí pueden amarrar en la espalda o también aquí los tirantes los pueden unir en esta parte o también entrecruzar. Es opción de ustedes. Tan solo medir al gusto. ¿Cuánto voy a utilizar yo en cantidad de cadenas? 100. 100 cadenitas. Voy a completar mis 100 cadenitas desde aquí nada más, de la mitad de la copa, para darles la medida. Así nada más, puras cadenas van a completar. Bien, tengo aquí las cadenitas. Voy a poner así nada más, sin estirar, y les voy a dar la medida. Tiene una medida aproximada de 35 centímetros. 35. Ahí está. No es muy grande, pero tampoco no es muy pequeño. Si desean que cuelgue más el tirante, le aumentan más medida. Y bien, una vez que tenemos las cadenas, vamos a tejer sobre ellas. Vamos a contar 1, 2, 3, 4 cadenas en la cadena número 5, un punto alto. Cadena, dejan una cadena en la base, pasan al siguiente punto alto y así, cadena, punto alto, dejando un espacio en la base. Es lo único que vamos a completar, cadena, punto alto, cadena, punto alto. Bien, van a completar así todas las cadenas y llegar hasta este punto alto. Aquí, hasta este espacio. Bien, estoy completando los cuadraditos en el tirante. Ahí está, puros cuadraditos. Ahora, aquí en esta parte, sobra una cadena, o si les da exacto sería mucho mejor. Van a tejer una cadena y aquí en el punto alto, otro punto alto. Ahí está, pero incompleto.
que es lo que vamos a hacer, unir. Vamos a tejer otro punto alto en el mismo lugar donde tejimos este último de la copa, ahí mismo. Punto alto incompleto, cerramos con una lazada. Ahí está, hemos formado un triángulo para poder darle simetría a nuestros puntos. Ahora, cadena, dejo uno en la base, paso al siguiente, punto alto. Cadena, dejo uno, punto alto. Prácticamente vamos a continuar lo que estábamos tejiendo aquí en la copa, ahora de esta parte. Pero nos sirvió para a la vez no cortar nuestro hilo y realizar el tirante. Ahí está. Ahora, lo mismo, dejando un espacio vamos a tejer puntos altos, aproximadamente hasta llegar a este punto, dejando uno o dos, dependiendo, no se sabe exacto si va a dar en esta parte, puede quedar uno y dos, un aproximado hasta aquí van a llegar. Bien, tengo aquí al final tres puntos vacíos. Una cadena, dejo uno, paso al siguiente, punto alto incompleto. Vamos a unir con el punto de la otra copa. Aquí también está quedando un punto de espacio. Pasamos al frente, dejamos este, y en el siguiente punto alto incompleto. Con una lazada unimos todo. Y de esta manera nos va a quedar. Ahora, cadena, dejo uno en la base, paso al siguiente, punto alto. Cadena igual. Vamos a repetir lo mismo que ya venimos tejiendo. Aquí está, en la parte del centro les va a quedar de esta forma. Y así de nuevo van a continuar los cuadraditos, toda esta parte, llegan aquí, aplican lo mismo que ya hemos tejido aquí. También el tirante y luego continúan con los cuadraditos. Y, por supuesto, ya llegaríamos aquí, a unir con este punto. Bien, voy a continuar todo esto. Bien, ya estoy completando toda la vuelta. Aquí al final vamos a unir así. Tengo una cadena, un espacio, punto alto. Una cadena en el primer punto alto, punto deslizado. ¿Está? Y así vamos a terminar. Bien, hemos completado toda esta vuelta. Pueden apreciar aquí cómo nos quedan nuestros tirantes. Ahí está, solo hemos aplicado cuadraditos. Por aquí también en la espalda, de esta manera. Ahora vamos a continuar tejiendo esta terminación con puntos, garbanzos y piquitos. Pueden apreciar, si les gusta lo aplican y si no también pueden aplicar otro tipo de punto que ustedes prefieran. O también lo pueden dejar así nada más. Bien, ¿cómo apliqué este punto? Continuamos desde ahí nada más sin cortar nuestro hilo. Como ya tenemos una base de cuadraditos, incluso en los tirantes, vamos a aplicar el punto en todo. Deslizamos en el cuadradito dos cadenas. Lazada, sacan hilo, 1, de nuevo, sacan hilo, 2, más las cadenas son 3. Lazada, cierran todo. 1, 2, 3, 4 cadenas, solo para el primer punto. En la primera cadena, punto medio. Y hemos formado el piquito. Ahora, lo mismo vamos a repetir cuadrado por cuadrado. Una lazada, 2 y 3. Lazada, cierran, hasta aquí nada más, no esto, una lazada y recién cierran todo. Tres cadenas, medio punto. De nuevo, cuadrado por cuadrado que tenemos en la base, vamos a repetir lo mismo. Una lazada, dos y tres. Lazada, cierran, menos este hilo, lazada y completan. Tres cadenas, medio punto a la altura del punto garbanzo. De nuevo, una lazada, dos y tres. Lazada, cierran y lazada, completan. Tres cadenas, medio punto.
De esta forma voy a completar con punto garbanzo y piquitos toda la espalda, toda la base de cuadraditos que tengo aquí en la espalda, hasta este punto, hasta aquí nada más. Aquí vamos a unir un punto garbanzo con este. Primero rellenen hasta aquí, tal como estoy indicando. Bien, una vez que llegan aquí en esta parte, después de completar la espalda, en esta esquina justo, falta un cuadrado para rellenar y pasamos a las copas. Aquí no vamos a rellenar nada, aquí nada más. Entonces, 1, 2, 3 lazadas del punto garbanzo. Incompleto. Pasamos al siguiente cuadrado, 1, 2 y 3. Lazada, cierran. Y luego completan también. Formamos el piquito, 3 cadenas y medio punto. De nuevo, volvemos a tejer en esta parte cuadrado por cuadrado el mismo punto. Lo mismo. Ahora completan todo esto igual. Cuando llegan aquí pasan a esta parte y todo el tirante de la misma forma, todo el tirante cuadrado por cuadrado. Cuando lleguen a este espacio de aquí, al último espacio, hasta acá nada más tejen de un punto garbanzo. Cuando llegan en el último espacio van a rellenar 6 puntos garbanzos, 6 de estos. Todos van a entrar aquí en este espacio para poder dar la vuelta y continuar con el punto garbanzo de nuevo espacio por espacio. Y así continuaríamos todo de nuevo espacio por espacio. Incluso llegan aquí, rellenan también toda esta parte hasta aproximarse aquí para poder ya unir ciertos puntos con el otro lado. Bien, voy a completar lo que les mencioné. Puntos, garbanzos con piquito, tal cual ya estoy realizando. Bien, estoy completando lo que les mencioné. Aquí hicimos una unión de puntos garbanzos. Luego continuamos con los mismos puntos, uno por espacio, incluso en el tirante, pueden apreciar. Y les mencioné que cuando lleguen aquí van a tejer 6. Ahí están los 6 puntos garbanzos. 6 con piquito, el mismo modelo de punto. Luego continúan por aquí también, uno por cada espacio, incluso aquí en esta parte o en este lado de la copa. Ahora, ¿hasta dónde he llegado? Aquí tengo 3 espacios libres, 1, 2, 3. Pueden apreciar estos 3. Hasta ahí nada más me quedé. Ahora, el último punto tiene piquito. Los 2 que voy a tejer siguientes sin piquito, punto garbanzo nada más, cadena, aquí también 1, 2, 3, 2 puntos garbanzos sin piquito, este vamos a dejar, entonces del frente también vamos a dejar estos, pasamos al siguiente punto y vamos a tejer otro punto garbanzo sin piquito, ahí está. De nuevo cadena en el siguiente, otra vez un punto garbanzo sin piquito. ¿Por qué aplicamos esto? Porque vamos a unir aquí en el segundo punto de enfrente para que quede más cerradito. Ahí está. Ahora sí podemos volver a tejer los puntos garbanzos con piquito. 3 cadenas. Medio punto. Y vuelvo a repetir todo lo mismo que ya hemos tejido. En el centro nos está quedando así. Ahí está. Esto, como ya les mencioné, es opcional. He cerrado esta cantidad que debe medir unos 6 centímetros, toda esta parte, de 6 a 7 centímetros. Pero si desean más abierto, simplemente desde aquí nada más, desde las copas, unen, eso también ya les mencioné, unen aquí nada más, esto correría más abajo y esto también. Hasta aquí les quedaría la unión. En este caso he cerrado más puntos.
Bien, de la misma forma como les acabo de indicar, van a continuar todos los cuadrados. Este tirante es igual que este. Lo mismo, el mismo procedimiento. Cuando completan, también van a llegar en esta parte. Para ya unir nada más aquí. Bien, amigas, ya falta poco nada más ya para terminar lo que corresponde a esta parte de nuestra prenda. Bien, aquí lo que vamos a hacer nada más es unir dos puntos garbanzos tal como hicimos en esta parte. Van a dejar un cuadradito al final, ahí vamos a tejer el punto garbanzo. Ya no apliquen piquito, solo punto garbanzo. Empatamos y ya nos quedó dos puntos unidos. Una cadena bien asegurada y cortamos nuestro hilo. Bien, este hilo ya lo van a esconder por detrás de su tejido. Ahí está, hemos terminado lo que corresponde a la parte de las copas de nuestra prenda. Ahí está. A partir de aquí ya pueden ustedes aplicar cualquier punto que mejor prefieran para el largo de su vestido. O también se aplican para blusa y top. Bien, una vez que ya tienen elaborado toda esta parte de su prenda, vamos a colocarle este punto. Este punto ya hemos aprendido a tejer, es el punto arañitas. Vamos a comenzar a tejer desde esta parte con estos cuadraditos. Para tejer cada arañita, que pueden apreciar aquí, necesitamos en cantidad de cuadritos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Por qué? Porque luego vuelve a repetir lo mismo. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En cantidad de cuadraditos. Lo que vamos a tejer aquí es la base de los cuadraditos y ya sabemos que de 8 en 8 vamos a tener un rombito con arañas. Bien, entonces comenzamos con los cuadraditos. Voy a comenzar de esta parte. Desde la división donde termina la copa, desde aquí. Aquí vamos a empatar nuestro hilito. Van a tejer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Ahora, cada fila va a representar un cuadradito. Entonces, donde se termina la fila, ahí vamos a tejer punto alto. Dos cadenas. Aquí hay otra fila donde se divide punto alto. Vamos a tener la misma cantidad de cuadritos como tuvimos en cantidad de filas. Ahí está, es lo único, dos cadenas, punto alto, dos cadenas y punto alto. Es lo único que vamos a repetir primero hasta aquí, donde termina también todo este tirante, hasta esta parte. Luego ya, aquí vamos a dividir los cuadraditos. Bien, completé los cuadritos tal cual les he mencionado. Un cuadrito por cada fila. Esto tan solo van a tejer ustedes, tengan la medida que tengan y tengan la cantidad que tengan de filas aquí. Simplemente apliquen cuadritos para nuestra primera vuelta. Ahora, aquí cómo van a hacer. En las copas van a tejer igual dos cadenas. Van a dejar tan solo un punto en la base, pasan al siguiente y tejen el punto alto. De nuevo dos cadenas, dejan un punto, pasan al siguiente, punto alto. Dejando un punto nada más, van a aplicar los cuadraditos. Ahí está. Todavía no estamos contando la cantidad de cuadros que necesitamos para que nos quede completo los rombitos con las arañitas. Ahora, estos cuadraditos lo van a tejer aproximadamente hasta aquí, hasta el último punto, porque aquí en la mitad, justo en la mitad de estos puntos, tiene que quedar un cuadradito. El cuadradito que vamos a tejer a la mitad de nuestra prenda será para este rombito de aquí. Esto tenemos que poner en el centro,
No lo podemos dejar así en estas partes. No, acá exacto en el centro, y para eso tenemos que hacer coincidir un cuadrito en la mitad de nuestra prenda. Bien, continúo tejiendo los cuadraditos. Y aquí ya les mencioné, vamos a tener un cuadrado en la mitad. Luego de nuevo más cuadraditos. Una vez que tenemos tejido todo esto de cuadraditos, recién vamos a contar para ver si nos sobra o si nos faltan cuadrados para el punto arañas. Bien, al final vamos a empatar con punto deslizado en la tercera cadena. Esto todavía no, por así decirlo, no es exacto. Puedo destejer todavía. Al igual que ustedes, todavía no sé la cantidad de cuadraditos que tengo aquí. Lo que tengo que hacer es hacer coincidir todos estos cuadritos para mi tejido, que no me sobre ni me falte puntos. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Necesito que esta araña esté aquí en la parte central, en este cuadradito. Bien, vamos a contar la cantidad de cuadraditos que necesitamos. Recuerden, de 8 en 8 es lo que necesitamos para cada arañita. Bien, vamos a contar a ver si nos sobran o nos faltan nuestros cuadraditos. Desde el primer cuadrado, que tengo 4, 8, 4, 8, 4, 8, de nuevo 4, 8, 4, 8, hasta aquí, 4, 8, 4, 8, 4, 8, de nuevo 4, 8, 4 y 8. Noten aquí, amigas, ¿cuántos cuadrados nos van a sobrar? 2. En mi caso, quizás a ustedes les da exacto, a mí me quedan 2. Es una cantidad mínima. Si me quedarían 5, por así decirlo, tendría que aumentar 3 para tener la cantidad de 8 cuadraditos. Y tendría que ubicarlos en los demás cuadrados, dejando o quitando espacios en alguno. Pero en este caso son 2. Como es un número pequeño y también la cantidad de distancia es pequeñita, es fácil esconderlo. No necesito ya estos 2 cuadraditos. No los necesito. Pero tampoco debo aumentarle los 6 cuadraditos que le faltan a estos 2. Sería muy grande el espacio, estos 6 más, buscar en todo el tejido. No. Preferible eliminar estos 2 cuadros. Bien, ¿cómo vamos a esconder estos 2 cuadraditos que no necesitamos? Tenemos que esconder entonces los puntos que están en la base. Son 3 en total, del cuadrado 1, del punto alto 2 y de este 3. Podemos destejer nuestro tejido y en vez de dejar 1 en la base, en estos cuadrados, dejar 2. 3 veces 2, por aquí 1 de 2, otro 2 y por aquí 1, algo así. Lo destejen, simplemente esto pasa y volvemos a tejer los cuadros. Recuerden, tenemos que tener 3 cuadraditos de 2 separaciones de puntos en la base. En mi caso, en tu caso, si te sobra 1, 2, 3, exagerando, puedes esconder. Lo demás tienes que buscar más bien para aumentar el punto y formar otro rombito. Bien, entonces por aquí nada más, no voy a destejer mucho. 2 cadenas, en vez de dejar 1, voy a dejar 2. Entonces paso aquí, punto alto. Y continúo dejando 1 nada más, los demás. Ya tengo un punto escondido, por así decirlo. Me faltarían 2. Aquí, justo en la mitad, tiene que haber un cuadradito. Eso sí, no lo vayan a dejar pasar. Ahí, un cuadradito. Por aquí también voy a dejar 2, 1, 2 y aquí un punto alto. Ahí está. Y de nuevo 1. Ya escondí 2, por así decirlo. 1 aquí y 1 aquí. Por aquí nada más voy a esconder el otro y exacto me van a quedar ahora sí los cuadraditos. Bien, ya completé lo que les mencioné. Ahora sí, voy a volver a contar. Aquí también ya empaté. Voy a volver a contar. Tenemos aquí 4, 8 que necesito para una arañita. De nuevo 4, 8, 4, 8, 4, 8. 4, 8,
4, 8. De nuevo, 4, 8, 4, 8. 4, 8. Estamos aquí al final. 4 puntos más estos 4, 8. Bien, ahora sí tenemos exacto todos nuestros cuadraditos. Por así decirlo, múltiplos de 8 cuadraditos. No de puntos, de 8 cuadraditos para tejer nuestras arañas. Una vez que tienen la base bien distribuida en todo su tejido, recién comenzamos a tejer esta segunda vuelta del punto arañas. Esto. Como les mencioné, estos cuadraditos o ese relleno del cuadrado tiene que ir en el centro. Eso va aquí, en esta parte. Entonces, no podemos comenzar todavía sin saber en qué parte debo de tejer. Si aquí va a quedar el rombito con el relleno, entonces desde aquí voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un rombo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exacto nos ha quedado para poder poner en el centro nuestra arañita. Entonces, vamos a comenzar a tejer este relleno, este. No estamos en la mitad, solo quería saber si nos va a quedar exacto esto, una arañita en la mitad. Ahí, por así decirlo, ahí. Entonces, tres cadenas. En el primer cuadrado, debajo de las cadenas, dos puntos altos. Uno, dos, en el punto alto, otro punto alto. Para rellenar todos los cuadraditos de acá, de nuestro punto, vamos a usar de esta manera los puntos. Un punto en el punto anterior, dos en el espacio y uno donde ya se termina el cuadrado. Cuatro. Ahora, para tejer cuadraditos, dos cadenas, punto alto. Dos cadenas, punto alto. Lo mismo que ya hemos tejido en la primera vuelta. El punto alto que tejen de los cuadrados va en la fila del anterior. De nuevo, dos cadenas, punto alto. ¿Cuántos cuadraditos vamos a tejer en total? Siete. Tenemos cinco. 6 y 7. ¿En qué parte estamos? Hemos rellenado este cuadradito, luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadrados. Luego el relleno de nuevo, que es este. Quiere decir que luego vamos a volver a repetir los cuadrados. Ahora vamos a rellenar. Ya tengo el punto alto, debajo, dos puntos altos. Y un punto alto en la misma fila del anterior. Y esto es lo único que vamos a repetir. Para esto queríamos los múltiplos de 8 cuadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De nuevo 1 y así. Desde aquí de nuevo los 7 cuadraditos. Van a tejer aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadrados. Aquí es el relleno, que es este. Y de nuevo, 7 cuadraditos. Bien, van a completar así toda la vuelta. Bien, estoy completando tal cual les mencioné. Aquí voy a terminar primero. Dos cadenas van a empatar en la tercera cadena cuando iniciamos. Ahí está. Al final también tengo 3, 6, 7 cuadraditos. Todos tienen así. 7 cuadrados, un relleno de cuadrado. 7 cuadraditos, un cuadrado rellenito. Ahí está. Bien, vamos a tejer nuestra tercera vuelta. Para tejer la tercera vuelta, vamos a deslizar. En este punto van a ir deslizando 1, 2, 3 puntos, lo que rellenamos. Desde aquí, 3 cadenas. Ahora el cuadrado relleno va a ser este. Debajo dos puntos altos. Luego un punto alto, ya saben esto, siempre va en la fila anterior, en esa misma recta. Ahora, ¿cuántos cuadraditos vamos a tejer?
1, 2, 3, 4, 5. Igual dos cadenas, punto alto. Dos cadenas, punto alto. Tenemos dos cuadrados. 3, 4 y 5. Vamos a rellenar antes y después de este relleno anterior. Dos puntos altos, un punto alto en estas filas. Siempre estas filas van con un punto alto antes y después. Ahora, para ir formando la araña necesito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Ahora en este punto alto, otro punto alto. Así. Y rellenamos. Dos puntos altos, otro punto alto en la misma recta. Ahí está. Es lo que vamos a rellenar para esta tercera vuelta. Dos cadenas y vuelvo a repetir la cantidad de cuadraditos que tejí aquí. Estos 5. Ya tenemos 1, con este son 2, 3, 4 y 5. ¿Qué voy a volver a repetir? Estos puntos. Primero rellenamos. Tengo un cuadrado relleno con 4 puntos. Ahora las 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De nuevo rellenamos un cuadrado. Punto alto, 2 en medio y 1 en el punto alto. Pueden apreciar, es lo mismo. Ahora, ¿qué nos toca? Nos toca los 5 cuadraditos después de este relleno. Y de nuevo vuelven a tejer esto o esto. Bien, esta es nuestra tercera vuelta. Bien, ya estoy por completar nuestra tercera vuelta. Tan solo es repetición de lo que les he mencionado. Al final, acá, también vamos a formar una arañita. En el último cuadrado, rellenan dos puntos y luego en la cadena el punto alto. Y tenemos ya otro cuadrado relleno. Los cuadraditos son así por filas, noten, por filas. Aquí al final las 7 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7. Empatamos en la tercera cadena. Ahí está. Y nos quedó lo mismo. Vamos a tejer la cuarta vuelta, siempre deslicen. 1, 2, 3. 3 cadenas. Rellenamos este cuadrado. Dos puntos altos y un punto alto en la fila de los puntos altos. Ahora vamos a tener de separación 1, 2, 3 cuadrados para luego volver a tejer otro cuadradito relleno. Dos cadenas, punto alto, tengo un cuadrado, 2 y 3. Ahora rellenamos. Y ya tengo un cuadradito. Aquí para formar la arañita, 5 cadenas, medio punto debajo de los 7 anteriores. De nuevo, 5 cadenas, rellenamos esta recta del cuadradito, aquí. Entonces primero el punto alto. Dos puntos altos en medio rellenando y un punto alto. Ahora así van a tejer para esta cuarta vuelta en todos estos puntos. De nuevo, termino de tejer la araña, ahora los 3 cuadraditos. Ahí están los 3. Vuelvo a repetir este punto aquí. Ahí está, rellené este cuadradito que es el mismo. ¿Qué corresponde? 5 cadenas, medio punto. 1, 2, 3, 4, 5. Medio punto. De nuevo, 5 cadenas. Rellenamos esta recta aquí, el cuadradito.
punto alto, dos en medio y uno en el punto alto anterior. Pueden apreciar, es lo mismo. ¿Qué corresponde? Los tres cuadraditos, de aquí o también de aquí, en esta parte. Y de nuevo vuelven a repetir las arañas. Bien, vamos en nuestra cuarta vuelta. Bien, estoy por completar la cuarta vuelta y de esta manera nos va quedando. Ahora aquí, ¿cómo van a terminar? Se sigue la misma secuencia nada más. Aquí tengo los tres cuadrados, estoy en la cuarta vuelta. Para esta araña, rellenar aquí. Cinco cadenas. El medio punto. Cinco cadenas. Y empatan en la tercera cadena con punto deslizado. Y de igual forma nos queda. Ahora voy a tejer la vuelta número 5. Deslizamos tres cadenas que rellenamos esta recta ya. Ahí un cuadrado relleno. Ahora dos cadenas, punto alto. Tan solo un espacio vamos a tener, este cuadradito. Y volvemos a rellenar. Ahora nos corresponde tejer la arañita. Ya tenemos aquí este cuadradito relleno. Va como una escalerita o unas graditas. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Ahora medio punto aquí al ladito de este medio punto anterior. Aquí al ladito. Encima del medio punto otro medio punto. Y al lado también otro medio punto. Son 3. Ahora las 6 cadenas. ¿Qué nos falta? Rellenar este cuadradito. Primero el punto alto. Rellenamos. Otro punto alto. Hasta aquí van a tejer igual todas las arañas. De separación tan solo tenemos un cuadradito. Y vuelvo a tejer lo que ya tejí aquí. Rellenamos. Este cuadrado, 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, medio punto al lado del medio punto anterior, encima de él otro medio punto, de nuevo al lado medio punto, 6 cadenas y ahora el cuadradito de esta recta. Ahí está. Lo mismo, van a volver a tejer el cuadradito y otra vez rellenan la arañita. Bien, van a completar así nuestra vuelta número 5. Bien, completé toda la fila o la vuelta número 5. Y así les va a ir quedando, la vuelta número 5. Ahora vamos a tejer la vuelta número 6. Vamos a deslizar como estamos haciendo en cada vuelta. 1, 2, 3. 3 cadenas. Tan solo nos queda por rellenar esta recta. 2 puntos altos y un punto alto. 4 puntos siempre van a tener para cada cuadrado. Ahora vamos a tejer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Medio punto al lado de los otros medios puntos y en ellos también volvemos a tejer. Tenemos 3, 4 y 5. Primero habíamos tejido 1, luego 3 y ahora 5. De nuevo 7 cadenas. Rellenamos el cuadrado que nos falta. Ahí está. Y es lo único que vamos a completar para esta vuelta, la número 6. Este cuadrado van a hacer de cuenta que es este. Vuelven a tejer 7 puntos,
5 medios puntos y 7 cadenas. En esta parte, lo mismo. 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Medio punto, 1, 2, 3, 4. Aquí en la cadena, 5. 7 cadenas. Ahora, rellenar este. Bien, estamos en la vuelta número 6. Bien, como pueden apreciar aquí, amigas, ya completé toda la vuelta número 6. Estamos aquí, en la mitad del rombo. En esta mitad. ¿Qué nos falta? Completar este rombo. Ahí está, pero a la vez que vamos cerrando, vamos tejiendo y formando otro rombo. Y así, van cerrando este y van tejiendo otros. Eso es lo que vamos a continuar tejiendo nosotras. ¿Cómo hacer esto? Vamos a prender esta otra mitad. Ya les enseñé esto. Ahora la otra mitad donde se cierra el rombo por completo. De ahí ya ustedes van a volver a repetir todo, porque este rombo es el mismo que continúa luego. Igual, terminan este rombo y aquí van a continuar otro rombo. Y así, la cantidad que se necesita para su prenda. Bien, vamos a continuar deslizando. Deslizamos 1, 2 y 3. 3 cadenas. Ahora vamos a tejer debajo de estas cadenitas, prácticamente ocupando 2, o también pueden tejer en la misma cadena. Yo tan solo debajo. 1 y 2. En la tercera cadena, un punto alto. Ahí está. Ahora, es como tejer a la inversa, por esta parte. Vamos a tejer 6 cadenas y así, disminuyendo la cantidad que estábamos tejiendo. Estamos ya en la vuelta número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Teníamos 5 medios puntos, vamos a tejer tan solo 3. Dejan el primero, pasan al segundo. 1, 2 y 3. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Aquí van a dejar 1, 2, contando desde aquí. 1, 2 aquí en la tercera cadena, punto alto. Y debajo de ellas nada más, 2 puntos altos. Para completar el punto alto que divide cuadrados y rellenos. Ahí está. Ahora, aquí estoy cerrando esta araña, pero aquí ya debo de comenzar a tejer otro. Entonces, 7 cadenas, tal como tejimos aquí. Este cuadrado van a hacer de cuenta que es este. El que he tejido aquí es este. Entonces, 7 cadenas y un cuadradito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Punto alto, rellenamos. A la vez vamos a cerrar esta araña. 1, 2, punto alto en la tercera cadena. Ahí está. Este relleno es el mismo que es este. Ahora 6 cadenas, 3 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dejamos 1, pasamos al siguiente medio punto. En total vamos a tejer 3. Ahora 6 cadenas, relleno. 6 cadenas, rellenamos. El tercer punto, punto alto. Y 2 puntos en medio. Ahora punto alto. Ahí está. Es lo mismo ya esto con esto que estos. ¿Qué nos falta? Otra arañita aquí nueva. 7 cadenas. Y de nuevo, conforme voy tejiendo esta nueva araña, aquí voy disminuyendo. Bien, esta es nuestra vuelta número 7. Tan solo van a repetir ya lo que he tejido. Aquí corresponde esto. En esta parte, esto. Y así, tan solo repetir.
Bien, estoy completando ya nuestra vuelta número 6. Tengo aquí la última araña, tengo los 6 puntos. Aquí también estamos cerrando ya la arañita. Voy a tejer el relleno. El punto alto en la tercera cadena, ahí están los empates. Y ahora, aquí también debemos de tejer estas 7 cadenas para una nueva arañita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Empatan en la tercera cadena. Ahí está. Y completé toda la vuelta número 7. Todos tienen esto que es para una nueva araña. Bien, ahora vamos a tejer nuestra vuelta número 8. Vamos a continuar igual. En cada vuelta van a realizar lo mismo, tan solo deslizar los puntos. Ahora 3 cadenas. Vamos a continuar disminuyendo. Aquí 2 puntos altos. En la tercera cadena un punto alto. Ahora tan solo se tejen 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Medio punto. De nuevo 1, 2, 3, 4, 5. En la tercera cadena punto alto. Y rellenamos tan solo ya. Hasta ahí vamos cerrando nuestra arañita. Ahora aquí tenemos que tejer ya las 5 cadenas y el medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 para una nueva araña. Debajo medio punto. Lo que tejo aquí es lo mismo que ya hemos aplicado en esta parte. Tan solo está en diferente posición. 5 cadenas, continuamos, pasamos aquí, está por cerrar esta araña, pero a la vez pertenece también a esta nueva araña. Y este punto viene a ser este, 5 cadenas, medio punto ahora, aquí. De nuevo 5 cadenas y rellenamos aquí los 4 puntos para la nueva araña y a la vez para cerrar esta araña. Ahí está, pueden apreciar, este viene a ser ya este punto, el de aquí. 5 cadenas, medio punto y así. Estamos ya en la vuelta número 8. Van a repetir todo lo que ya tejí. Bien, completé toda nuestra vuelta número 8. Ahora vamos a tejer la vuelta número 9. Vamos a seguir deslizando. Aquí terminé 5 cadenas, medio punto, 5 cadenas y empaté. Seguimos deslizando. 1, 2, 3. 3 cadenas. Y vamos a seguir reduciendo nuestra arañita. Aquí ahora 2 puntos altos. En la tercera cadena punto alto. 2 cadenitas nada más. Pasamos directo a tejer aquí en la tercera cadena. 1, 2, 3 en esta cadena. Ahí rellenamos los puntos altos que corresponden 4. Está, estamos cerrando, pero a la vez aquí estamos tejiendo esta araña. Ahora, aquí tan solo es repetición de esta. Esto ya hemos tejido, los 5 puntos también. Ahora vamos a tejer 6 y 3 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Medio punto al lado del medio punto anterior, otro medio punto y uno después del medio punto. 3. 6 cadenas. Pasamos a tejer aquí punto alto. Bien, luego del punto alto voy a volver a repetir estos puntos para seguir cerrando nuestra arañita. Ahí está, es el mismo. 2 cadenas y volvemos a rellenar.
Ahí está. Pueden apreciar, es lo mismo, todo es repetición. Ahora vuelvo a tejer lo mismo que he tejido para esta araña. 6 cadenas, medio punto. Otro medio punto y al lado también, son 3. Ahora 6 cadenas. Este punto van a hacer de cuenta que es este. Y de nuevo vuelven a repetir esto en esta parte. Bien, como les mencioné, es repetición. Van a tejer así nuestra vuelta número 9. Bien, completé toda la vuelta número 9. Y así ya nos va quedando. Ahí está nuestra vuelta número 9. Ahora vamos a tejer la vuelta número 10. Para esta vuelta ya sería cuando cerramos por completo nuestra arañita y a la vez llegamos a la mitad exacta de esta otra araña. Entonces deslizamos 3 cadenas, rellenamos nada más ya los 4 puntos necesarios para formar cada rombo. Ahí está, todos tienen 4, eso sí, no olviden, todos tienen 4. Ahora, desde aquí, 7 cadenas. Este punto van a hacer de cuenta que es este. 7 cadenas, 5 medios puntos, 7 cadenas y un relleno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Medio punto debajo de la cadena. Los demás los vuelven a tejer. Con este son 4 y 1 debajo de las cadenas, 5. Ahora 7 cadenas, 4, 5, 6, 7. Y volvemos a completar ya esta araña o también el rombo. Ahí está. Bien, es lo único que van a completar para esta vuelta. Nada más. De nuevo, 7 cadenas. Pasamos aquí a tejer los medio puntos. Ahora 7 cadenas, un relleno. Lo mismo. Van a completar así toda nuestra vuelta número 10. A partir de la otra vuelta, vamos a comenzar a tejer, después de terminar este rombo, otro rombo en esta parte. Otro. Y estos ya los vamos a ir cerrando. Estos que están a la mitad. Bien, completé toda nuestra vuelta número 10. Tenemos ya una araña completa con todo el rombo, todo, incluso la mitad de otra araña. Ahora, para que ustedes puedan continuar este punto, van a repetir la vuelta donde ya se comienza a disminuir o cerrar este otro rombo, este. Y para eso tienen que repetir nada más todo lo que hemos tejido aquí. Noten, esta mitad hacen de cuenta que es esto. Entonces repiten todo lo que está tejido aquí. Cierran el rombo y a la vez, tal como hicimos aquí con estos puntos, van a tejer aquí para nueva araña. Todo lo que he hecho aquí se repite aquí y vuelven a tejer otra arañita. Y esa es la secuencia, cerrar rombos y volver a tejer otros rombos, como está aquí en nuestro dibujo. Cierran uno y encima de él corresponde otro. A la vez que van tejiendo otra mitad, van cerrando eso. Así, la cantidad que sea necesaria para la prenda que van a elaborar. Bien, yo voy a avanzar esto para mostrarles ya cómo va quedando para nuestra prenda. Bien, amigas y amigos, estoy completando tal cual les mencioné cómo se tejen estas arañitas. Ahí nada más pueden apreciar ustedes. Terminamos de tejer esta araña. Esto quedó en la mitad y completamos con otras vueltas y a la vez que tenemos la mitad de otra araña. Y así, es la secuencia nada más. Completar las arañitas. ¿Dónde nos vamos a quedar una vez que ya tienen el largo de su prenda? A la mitad de estas arañitas. O también cuando ya terminan por completo una de estas arañas. Ahí, en esa vuelta nos vamos a quedar. Esto tiene una medida aproximada hasta la cintura, pero me faltan 5 vueltas todavía. ¿Qué es lo que vamos a tejer? Para cerrar estas arañitas, estos cuadraditos.
Tal como comencé, voy a terminar. ¿Cómo está aquí en la muestra que les enseñé hace años? Una vez que avanzan las arañas que necesitan para terminar, también vamos a terminar con esto, para no tejer nuevas arañas y tan solo completar lo que ya tenemos aquí, estos que están a la mitad. Bien, como les mencioné, esto tiene una altura aproximada hasta la cintura. Voy a completar nada más estos cuadraditos y cerrar esto. Dicho esto, entonces, mis empates ya están quedando a la mitad de la prenda, a la mitad. Y eso que comenzamos desde aquí, ya estoy en esta parte. Bien, completar la araña hasta este momento ya debe de ser fácil para ustedes. Tan solo vamos a aplicar los cuadros. Bien, entonces a partir de aquí, tan solo cerrar la araña. Voy a tejer este punto, 5 o 6 cadenas aquí, 3 medios puntos, 6 cadenas. 3 cadenitas, puntos altos, punto alto en la tercera cadena. Ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, dejan 1, pasan al siguiente, 1, 2 y 3. 6 cadenas. Vamos a tejer 4 puntos, cada uno en su posición. Ahí está. Estamos cerrando ya nuestra araña. Ahora aquí ya no vamos a tejer las 7 cadenas para continuar otros puntos. Eso ya no. 2 cadenas nada más, pasan directo a tejer aquí para cerrar esta araña. Lo que voy a tejer van a ser estos puntos. Ahí está. 6 cadenas, 3 medios puntos, dejando uno a cada costado. 6 cadenas y de nuevo. Puntos altos. Dos cadenas, solo vamos a tejer un cuadrito. Ahí está, es el mismo que es este. Bien, van a completar así toda la vuelta. Bien, ya estoy completando la vuelta que les mencioné. Ahora, para cerrar, igual tengo aquí 4 puntos. Dos cadenas empatan en la tercera cadenita, nada más. Noten, ya no vamos a tejer nuevas arañas. Ahora, seguimos deslizando. Nuestra intención nada más es terminar estas arañas que están a la mitad. 3 cadenas y seguimos reduciendo la arañita. Cinco cadenas, un medio punto. 5 cadenas, ahora los 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Esto ya lo saben, aquí tan solo ya cuadraditos, 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas y el punto alto. Y de nuevo reducen la araña. Bien, de esta manera van a continuar reduciendo. La araña para ustedes tejer hasta esta altura ya es muy fácil. Así como han hecho todo esto, aquí nada más se repite. Los cuadraditos son después de la araña. O algo así como la inversa de lo que tejimos, de lo que está aquí. Completan la araña, ya hemos tejido un cuadradito, ahora tenemos 3. En el próximo van a tener 5 y luego 7. Ahí está, hasta que terminen toda la araña por completo. Bien, hasta ahí yo voy a avanzar, ya que la secuencia es la misma. Tan solo cerrar la arañita y completar cuadros. O también como está en nuestro diagrama. Hemos tejido estos 3, luego 5, 7 y cierran todo. Bien, una vez que ya tienen completa todas sus vueltas, por ejemplo, ya terminamos toda la araña, aquí están los 7 cuadros de separación y también una vuelta de puros cuadraditos. Tal como comenzamos, vuelta de puros cuadraditos y aquí la división de 7 puntos.
Bien, lo mismo tengo, la misma cantidad de puntos que comencé y al terminar esta parte de las arañas. ¿Qué es lo que vamos a tejer ahora? Tenemos ya tejido toda esta parte, más o menos hasta ahí. Esto también ya lo hemos tejido. Lo que vamos a tejer ahora es parte de la falda, de acuerdo a la medida que ustedes mejor prefieran. Yo lo voy a tejer hasta la mitad del muslo o de la pierna, así, hasta la mitad nada más, de aquí hasta aquí, la mitad. Va al gusto de ustedes, como ya les mencioné. Esto lo voy a aplicar tan solo con puntos altos. Bien, entonces vamos a continuar. Antes de continuar, les voy a dar la medida de largo de la blusita que tengo aquí. El largo, hasta donde hemos tejido parte de la prenda que ya queda como blusa. Aproximadamente, después de las copas, unos 23 centímetros. Ahí está, pueden apreciar, 23 centímetros. Vamos a continuar tan solo con puntos altos. Pero, ¿qué pasa si continuamos desde donde nos hemos quedado? Los empates van a quedar por la parte de atrás, pero se va a marcar una línea y se va a ver un poco antiestético nuestra prenda. Entonces, ¿qué es lo que yo hago cuando tejo vestidos? Aquí sí tenemos que cortar, o también si desean, tejen medio punto o deslizan hasta una parte de la prenda, hasta los extremos. Aquí una cadena y cortan el hilo. Bien, ¿desde dónde voy a comenzar entonces? Para que los empates queden aquí en un costadito. Vamos a ver dónde termina la araña más que todo, ya que tenemos una araña en esta división. Aquí termina la parte delantera. Entonces, desde aquí podemos comenzar. Aquí voy a empatar mi hilo. Bien, amigas, con lo que les acabo de mencionar, yo ya completé todo lo que corresponde a la faldita de nuestro vestido. Solo esta parte. Ahora, nos habíamos quedado en las indicaciones que les di, que terminen las arañas y tejan una vuelta de cuadraditos tal como comenzamos. Bien, luego les mencioné con un dibujo que vamos a tejer toda esta parte de la falda. Yo lo completé porque aquí realicé ciertos aumentos que no debía hacer. Incluso llegué a disminuir puntos de esta base para que me quede así de esta manera nuestra faldita. No muy abierta, ya que las tallas que estoy aplicando es como mi maniquí en talla S. Y al momento de tejer ya los puntos, y eso que tejí los puntos completos tal cual tengo en esta base de arañas, me quedó demasiado grande. Así, demasiado grande. Esto quiere decir que para nuestra faldita, si son las tallas del tablero que les mencioné, sean XS, S, M, L, XL, vamos a tomar en cuenta que cuando tenemos la cantidad de puntos aquí exactos, por ejemplo, para cada cuadro es 3 puntos, el punto alto y las dos cadenas son 3, lo tejí así en cantidad de puntos altos, la misma cantidad sin aplicar aumentos. He probado varias veces y he tenido que desatar esto. Y me quedó demasiado grande. Acá mucha cadera para una falda de estas tallas. Entonces, ¿qué apliqué? Lo único que hice es en un cuadrado aplicar 3 y en el otro 2. En un cuadradito 3 y en el otro 2. Toda la vuelta. Es como comencé a tejer. Estos son solo puntos altos, muy fácil. Si han tejido estas arañas, estos puntos para ustedes son demasiado fáciles. Solo quiero indicarles cómo van a continuar después de esta vuelta de cuadrados. Bien, también les indiqué que los empates lo iba a llevar acá, en un costadito, no en la parte de atrás de nuestra falda, para que no se vea una raya aquí. Sino tan solo esa rayita, esta, la que pueden apreciar de los empates, esté a un costado de nuestra prenda. Y también, acá sí les voy a indicar esta parte, es muy importante que cuando tejen puros puntos altos, no llevemos
solo en forma, por así decirlo, derecha o por la parte de los puntos delanteros, el tejido, sino tejer uno delantero y uno por el revés. Delantero, revés, así. Delantero, revés. ¿Para qué? Para que esta secuencia de los empates estén en línea recta. Si lo tejen todo por la parte delantera, como hemos tejido estos puntos dando vueltas, vueltas, solo por una carita delantera del tejido, esto les va a formar así la línea, así, por esta parte. Y quedaría, a mi parecer, mal. Y por eso, cuando tejen puntos altos, solo puntos altos en sus prendas, yo les recomiendo tejer un punto por la parte delantera de los puntos y el otro por el revés, o sea, por aquí, así, por esta parte. Empatan, llegan y tejen por la parte delantera. Eso se trata acá en estas vueltas, acá. Llegué, empaté, estaba por la parte delantera. Si voy a tejer por el revés, voltean su tejido y continúan por esta parte, empatan. Ahora por la parte delantera, por acá, y empatan. Así es como yo les recomiendo que tejan, por favor. En cuanto aquí, también ya les mencioné, tejí esto. Tres puntos altos en un cuadrado, dos puntos en un cuadrado. Toda la vuelta. Ahí pueden apreciar todo exacto, la cantidad que tengan en la base. Porque ya les mencioné que tejí la misma cantidad de múltiplos de 3 de cada cuadrado y me quedó demasiado grande, demasiado grande. Bien, entonces, comencé desde esta parte, corté mi hilito, recuerden, mi tejido quedó en la parte de atrás, no quería llevar empates ahí, tejí desde un costado de la prenda, desde la mitad prácticamente. Desde ahí. La primera vuelta, 2, 3. Luego, las demás vueltas hasta el largo que prefieran de este punto, tan solo es la misma cantidad ya de esta vuelta, de donde está 3, 2. Eso, la misma cantidad. Y ustedes pueden apreciar, queda muy bien. O como ustedes pueden apreciar, ahí está nuestro busto. La cintura, incluso cuando hemos tejido este punto, reduce. Y eso que disminuyendo puntos, quedó ancho esta parte. Se van a dar cuenta, cuando tejen puntos altos solos, solo ellos, las prendas quedan mucho más grande de que cuando aplicas puntos o cuadraditos. Ahí es donde pueden apreciar esto. Noten, cintura, media cadera, cadera y llegué a largo hasta donde yo prefiero. Esto queda en el muslo, en la mitad del muslo. Pueden apreciar ahí. Y hasta aquí también les quedaría ya una forma de modelo para su vestido, si no desean tejerla en la parte de abajo. Les voy a colocar fotos de esta prenda, cómo queda en el maniquí, solo hasta aquí. Aquí pueden terminar ustedes ya su prenda. Bien, se preguntarán ustedes qué medida es la que tengo en cuanto a nuestra faldita. Así nada más, sin estirar esto, cabe decir que cuando se colocan la prenda, cede. Así, sin estirar mi tejido, tengo aquí 26 centímetros. Está 26. He tejido aproximadamente unas 32 vueltas con este punto alto, nada más. Bien, quedó nuestro primer modelo en cuanto al vestido. Corto nada más acá. Ahora, ¿qué es lo que voy a aplicar? Voy a aplicar el mismo punto arañitas, el cual esto ya es muy fácil para ustedes tejerlo. Vamos a aplicarlo aquí, en esta parte, todo el largo del vestido. Yo, por supuesto, lo voy a tejer a largo de mi maniquí. ¿Qué es lo que voy a tejer? Ya no vamos a tejer en forma tubular, ya no, así como esto, así, dando vueltas, vueltas, ya no. Vamos a aplicar, sí, el mismo punto, pero ya dando vuelta el punto, ya no en tubular, sino llegamos a un costado, regresamos, damos la vuelta, tejemos. De ahí regresamos y tejemos de nuevo. Punto plano. Pero para poder tejer así de esa forma nuestro punto, vamos a realizar una abertura aquí, en la pierna. Cabe decir que lo pueden también realizar la abertura en esta parte y en esta parte. O si no, en uno de los lados nada más. O también como yo, aquí en la mitad de la pierna. Ahí vamos a aplicar la abertura. Bien.
Entonces vamos a tejerlo nada más. Voy a poner así recto mi tejido. Y aproximadamente en esta parte voy a colocar la abertura. O se pueden medir también dónde quieren que vaya la abertura exacto. Yo voy a comenzar desde esta parte. Bien, entonces voy a utilizar un marcador para poder hacer la división y poder guiarnos hasta dónde vamos a tejer. Voy a tejer, pueden hacer así de la mitad, su otra mitad. Por aquí nada más, esto no es necesario exacto, simplemente que quede la abertura en su pierna. Ahí, desde ahí, ¿pueden apreciar? Hasta aquí cabe la vuelta de la pierna y hasta aquí la otra pierna, ya está. Desde donde está mi marcador voy a comenzar a tejer. En esta parte del vestido, ya para tejerle el largo, vamos a también dejar un espacio nada más. ¿Por qué? Porque si volvemos a la misma secuencia de los puntos que hemos tenido aquí y tener la misma cantidad de arañas, han notado, esto encoge un poco. Para que no nos quede muy cerrado, entonces vamos a aplicar dejando un punto las arañas. Y vamos a comenzar igual con todos nuestros cuadraditos. Bien, desde donde está mi marcador entonces voy a comenzar. Empatamos nuestro hilo. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora dejan un espacio, punto alto. De nuevo, 1, 2 cadenas. Dejan un espacio, punto alto. 2 cadenas, un espacio, punto alto. Lo único. Es lo primero que vamos a tejer toda la vuelta. Y también tenemos que contar nuestros múltiplos, por así decirlo, aunque en esta parte vamos a aplicar como el dibujo que les mostré o el diagrama que les mostré de las arañas, porque ya vamos a tejer empatando y regresando, ya no vamos a empatar y tejer en forma tubular, no, sino empatando aquí, tipo un cuadrado con empates a los costados. Bien, completé toda la vuelta solo con los cuadraditos. Ahí pueden apreciar, solo cuadraditos, dejando un punto en la base. Desde aquí hasta el último punto que pude tener aquí, despacio. Bien, al igual que ustedes, todavía no distribuyo mis puntos para este punto araña. Ahora, ¿qué necesitamos? No solo vamos a aplicar los múltiplos de 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y volver a repetir esos 8 hasta aquí. No, también tenemos que tener en cuenta que nuestro punto necesita estos puntos para poder terminar de esta forma. Ahí está. Y al final también estos puntos para poder terminar esta araña. Ahora, tal cual, primero voy a contar tal cual necesito aquí que este punto de la araña esté al filo. Este. Si nos sobran 3, 4 espacios o 2, le vamos a aumentar cuadraditos aquí a los costados, porque para una araña se necesita 8, pero si nos queda 3, ¿de dónde podríamos sacar 5 cuadrados más si todo ya está tejido? No podríamos ubicar fácilmente, tampoco ni 3 ni 4. Como les menciono, vamos a tomar en cuenta esta parte. Si nos sobra cuadraditos, los vamos a poner en esta parte también y también al final. Los vamos a distribuir. Si sobran 2, 3, 4, 5, 6 cuadrados. Vamos a ver la forma de distribuir y que nos quede exacto. Bien, entonces, vamos a necesitar primero, para tener la araña completa hasta aquí, 1, 2, 3, 4 cuadraditos. Primero vamos a contar eso. Luego, estos 8, que es hasta aquí. Y así, toda la vuelta vamos a contar múltiplos de 8. Hasta que lleguemos casi al final y que nos quede 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados. Es lo básico que necesitamos. Entonces acá vamos a contar simplemente como les mencioné. 1, 2, 3, 4, que son estos los 4. Ahora múltiplos de 8. Tengo 4, 8. Aquí va a entrar una araña exacto. De nuevo.
Estos 4 más estos 4, 8. Otra araña. Y así, toda la vuelta. 4, 8, 4, 8. Doy la vuelta. 4, 8, 4, 8, 4, 8. 4, 8, 4, 8, 4, 8. 4, 8. Hasta aquí tengo 8. Aquí me han quedado 7 cuadraditos. 7. Voy a sacar un rato este marcador. Me quedan estos 7. Hasta aquí termino mi múltiplo de 8. Pero esos 8 solo son hasta aquí. ¿Qué nos falta para completar esta araña? 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados. 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados. Hasta aquí entonces exacto quedarían nuestras arañas si nos ponemos a aplicar ya de una vez. ¿Pero qué hacemos con estos dos? Tienen dos opciones. O lo destejen y le pueden dejar este espacio de abertura para la pierna, si desean. Y si no, como han quedado dos cuadraditos y es un número par, vamos a colocarle una fila de cuadraditos aquí y luego tejemos esto y cuando terminamos también una fila de cuadraditos. Y nos quedó exacto nuestros puntos. Lo mismo les recomiendo, si les sobra cuadraditos, le colocan en cantidad de filas a los costaditos. No va a ser mucho, si tienen de 8, tendrían para una araña. Pero si tienen de 7, o dejan espacio, o si no, los distribuyen a cada costado. Aunque yo les recomendaría, si en esta parte les queda, por ejemplo, no 8, que da para una araña, sino 7, o 5, o 3, pueden dejar un pequeño espacio que equivale a un cuadrado, esto, y ya tendrían un cuadradito menos. Se quedarían con 2, 4 o 6 cuadraditos, los cuales ya los pueden distribuir a los costaditos, en número exacto. Bien, hay formas de poder distribuir esto. Bien, ¿qué les mencioné? Yo voy a tejer los dos cuadraditos, pero sabiendo ya que aquí debo de comenzar con un cuadradito más. Bien, hasta aquí nada más. Ya no se cierra porque necesitamos la abertura. Ahora, es la primera fila de cuadraditos, la cual ya distribuimos. Vamos a tejer la segunda fila, la cual necesitamos 1, 2, 3, 4 cuadrados más el extra que voy a tejer son 5. Pero tenemos ya que dar vuelta a esto. Esto también ya voy a retirar, ya no es necesario, solo para distribuir. Bien, 5 cadenas cada que dan vuelta. Punto alto. Ahora, todos los cuadrados tienen dos cadenas, un punto alto. El punto alto siempre va en el punto alto anterior. Bien, necesitamos 3, 4, 5 cuadrados. Ahí está, 5 cuadraditos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Rellenar el primer cuadrado. Cada que rellenan, cada cuadrado le corresponde 2 puntos altos. Y más el punto alto que tiene aquí al costado y aquí también. Son 4 por cuadrado. Ahora, esto solo es para comenzar. Ahora dentro se tejen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadraditos. Volvemos a repetir lo mismo y de nuevo los 7 cuadrados. Entonces voy a tejer 7 cuadraditos. Bueno, esto ya lo hemos aplicado en las arañas. O como lo pueden ver aquí en mi hojita, van a tejer lo mismo. 7 cuadrados, esto, 7 cuadrados, esto y toda la vuelta. Voy a completar y cuando lleguemos aquí para indicarles nuevamente cómo terminar de esta forma. Más nuestra fila del cuadradito extra. Bien, estoy siguiendo lo que les mencioné. Tengo aquí ya los 7 puntos, un cuadradito relleno y ahora para terminar también vamos a tener la misma cantidad de cuadritos con el cual comenzamos. Aquí está. Dos cadenas al final, en la tercera cadena se pone el punto alto para formar el cuadrado. Bien. Hasta aquí eran los múltiplos de 8, luego 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados.
con este relleno. 1, 2, 3, 4, 5. Más el cuadradito extra que nos sobró. Ahí también ya lo tejí. Y queda lo mismo. Pueden apreciar, terminé cual comencé. 5 cuadrados, 5 cuadrados y los cuadraditos rellenos. Dentro, arañas completas. Bien, esto pueden apreciar aquí. La araña es la misma secuencia de lo que ya hemos tejido. Y también aquí, como no vamos a tejer en forma tubular, es como en esta parte solo tejer esto. Así, solo esto. Tal como tejían la araña, pero solo esta parte. Y es lo único que van a aplicar ahora para el largo de toda la falda. Pueden apreciar, la intención es que acaben la araña y vuelvan a tejer otra. Como ya han tejido toda la prenda. Y cuando no hay araña para tejer, solo cuadraditos. No podemos aplicar aquí la mitad, ya que va a quedar un poco disparejo. Entonces, rellenamos de puros cuadraditos. Incluso al final vamos a acabar como terminamos antes de aplicar la falda. Bien, cada que dan vuelta, 5 cadenas. Y vuelven a aplicar lo mismo. Tan solo cuadraditos en reducción en esta parte para poder tejer nuestra araña. Ahí está. Tengo 4 nada más ya. ¿Por qué? Tengo que disminuir uno por cada fila para poder formar esta araña. Aquí sí, ya comienzan a rellenar lo que corresponde a nuestra araña. Los 4 puntos, 7 cadenas y de nuevo el cuadradito relleno. Ahí está. Lo mismo. Esto yo lo voy a completar ya el largo. Esto si desean le pueden tomar una foto ahí en la captura de pantalla para que puedan realizar tal cual está en esta hoja. Así hemos comenzado. Les he indicado punto por punto qué vamos a hacer y cómo van a llevar en esta parte las disminuciones de los cuadraditos para formar la arañita. Y luego aquí de nuevo se vuelve a tejer los cuadraditos cuando no hay arañas completas. Para terminar, igual. Ahí está, pueden apreciar. Ahí lo voy a poner. Bien, es lo mismo. Tal como les muestro en el dibujo, es lo mismo como lo que ya han tejido. La separación que hemos hecho es esto. Aquí están el cuadradito relleno, los 7 puntos, cuadradito relleno, 7 puntos. Es lo que hemos tejido. Ahora, estos cuadraditos se rellenan como hasta acá nada más, la mitad, hasta este último punto. Eso es lo que estamos llevando a los costados para no empatar nuestro tejido. Ahí. Y luego terminan la araña. En esta parte, como ya no vamos a dividir esta arañita, le colocan cuadraditos. Igual, cuando terminan, van a terminar como esto. Terminan la araña completa y rellenan nada más de cuadraditos. Ya no tejan nuevas arañas. Al final, una vuelta de puros cuadrados. Bien. Así van a todavía comenzar su tejido en esta parte. Recién estamos comenzando las arañas. Aquí van a tener los cuadraditos y la mitad de la araña. Y a los costados ya les mostré, van a llevar así. Bien, de esta manera yo también voy a completar todo el largo. Una vez que termine el largo, les voy a mostrar de nuevo parte por parte cómo ha quedado. Bien, amigas y amigos, como pueden apreciar aquí, ya les estoy mostrando todo el vestido largo por completo. Ya terminé de tejer todo lo que corresponde al largo de nuestra falda del vestido. Bien, las indicaciones son las mismas. Les voy a mostrar en número de cantidad cuántas arañitas tejí. En esta parte tenemos la abertura del vestido, que es lo que les indiqué cómo comenzar. Por ejemplo, aquí está la araña completa con una fila de cuadraditos, tanto en esta parte y también aquí. Esto es hasta el final.
Ahí pueden apreciar. Y también, como les mostré en el dibujo, el punto arañita, las arañas terminan de esta forma, rellenando de cuadrados en esta parte, al principio y también aquí al final. Ahí pueden apreciar. Y dentro ya es todo el punto arañitas. Al final igual. Terminan toda la araña. Para no tejer otra araña, tan solo rellenan con los cuadraditos. Y al final también una vuelta de cuadrados. Bien, ¿cuántas arañitas he tejido? Vamos a contar de esta forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 arañas por completo. 10. Esto ya va al gusto de ustedes. Pueden tener también menor cantidad o mayor cantidad dependiendo del material y de su manera de tejer. Ahí está todo el largo de nuestra faldita del vestido. También al momento ya que terminan todo el largo, ustedes le van a agregar una vuelta de medios puntos. Pueden apreciar aquí, tejí en un espacio 2 y en el otro 3. Todo el contorno. Y luego ya al final planchan su prenda. Bien, amigas, amigos, espero que les haya gustado este hermoso vestido tejido a crochet con el punto arañitas. Me regalen un like, compartan el video y ya nos vemos en otros videos tutoriales. Esto ya por supuesto lo van a ver en el maniquí.